Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y, a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ah, ah, ah. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a ¿Qué ha pasado?, el programa más humilde de la televisión colombiana y latinoamericana y mundial. Y empezamos este programa con un fuerte aplauso del público. Saludamos, como es menester, al equipo de producción, a los compañeros del canal que sí saludan, a las personas que hacen parte fundamental de este programa, a las personas que nos están viendo desde sus hogares o lugares de trabajo, y precisamente una de esas personas se llama María Melba Gallego y envía lo siguiente, dice: programa, ¿qué ha pasado? Señores Chicho Arias y Diego Peña. Tarjeta de Navidad, ¿qué es esto tan hermoso? Felices fiestas a todos. Okay. Y manda esta tarjeta. Aquí se está. Le disparó el celular a alguien ayer. Pero muy disparado. No lo podía pagar. Cobró vida. Bueno, María Melba envía no solo esta tarjeta, sino regalos para todos, queridos compañeros. Yo miro compañeros. La tarjeta, qué linda es una tarjeta de Navidad. Un aplauso para María Melba. Ella es una televidente, yo diría que es la televidente que ha estado durante todos estos 597 programas y esperemos que esté hasta los 604 programas de ¿Qué ha pasado? No le hice. Y nos envió esto. ¿Señor? No le hice la tarjeta. Claro, felices fiestas a todos. Dice, ¿qué más dice? Wishing you every joy at this wonderful time the year. No te subtitularon. No te subtitularon. Léelo otra vez. Dice. Ah, ya, pero adelante dice algo. Pero tengo mejor inglés que algunos políticos, disculpen. Dice: wishing you every joy. Ajá. At this wonderful time of the year. Bien, Chicho. ¿Qué dice ahí? Deseándote felicidad en este maravilloso momento del año, perros. Muchas gracias, María Melba. Muchas gracias porque trajo no solo estos 6 cupcakes, nos trajo como 600 para todo el canal. María Melba, a ver si podemos vender unos que sobran. Para ver si reunimos para el otro año. Podemos para vivir enero y febrero. Tenemos algunas noticias, ¿no? Antes de empezar con nuestro programa de televidentes que hace rato no teníamos y por fortuna hoy nos acompañan Luisa, Rocío y Erika. También vamos a hablar de la Fundación Alma más adelante, pero tenemos noticias. Primera noticia, una noticia familiar e íntima, pero también muy importante. No, hay que decir, yo tengo que felicitar a mi hija, hermano, aquí, qué pena, pues, ¿a dónde está mi cámara? Esta, mi cámara. Sara, te amo, porque va a estudiar medicina. Pasó. Pasó a medicina, una universidad. Te amo, hija. ¿Y ya ahorraste para pagar eso? No. Bueno, no, pero bien. Eso esa, me tiene muy asustado. De esa salimos, Chicho, de esa laboral, me tiene muy asustado. Ahora, hay que decir cosas que no sabía. ¿Qué? Las universidades, algunas, dicen, hágale todo bien, cuadre con el ICETEX, que si el día de la matrícula el ICETEX le ha dicho alguna cosa, nosotros lo esperamos. Ah, bueno. Es decir, son chéveres. ¿Hay respaldo? Sí, porque el ICETEX no recibe tus... Este es muy buena, tirar papeles, tirar... Los cuchitos dicen, ya tiré papeles para el crédito. O sea, ya entregué los documentos. Entonces uno tira los papeles, pero el ICETEX no deja que tú tires los papeles si no tienes cupo. Claro. Entonces es muy corto el espacio entre tener el cupo y la matrícula. Ajá. Pero las universidades dicen, hágale todo bien. Si usted está en proceso, nosotros lo esperamos. Bien. Cosa que me parece muy a lo bien. Y hay otra noticia. Resulta que nosotros hemos dicho que no nos han nominado a nada, que no nos ganamos nada. Bueno, sí, nos nominaron hace 2 años a unos premios que se hacen a nivel latinoamericano, pero no ganamos. Pero por fortuna y también como... Una de esas situaciones que ocurren en la vida, que son situaciones muy bonitas, llega un estímulo que quizá podríamos decir que llega por un momento o por un lado que no esperaríamos, pero lo que sí sabemos es que llega en un momento muy importante y el fin de semana nos dieron esto, Chicho.
¡Qué bonito! Sí, el Consejo de Medellín nos hizo este reconocimiento al programa que ha pasado, a Chicho y a mí, y por supuesto este reconocimiento es para todo el equipo de producción, como siempre, no nos cansamos de repetir eso. Son los compañeros que no tienen crédito y lo merecen todo. Y bueno, aquí está este reconocimiento. Fue una ceremonia bastante íntima. Allí estuvimos Chicho y yo, nos acompañaron nuestras esposas, un par de amigos, un par, o sea, fueron dos nomás. No, pero pasamos muy bien. Así que un agradecimiento muy grande al Consejo de Medellín por darnos este reconocimiento, que como lo dije ahora, llega en un momento bastante importante para nosotros. Así que fue bastante bonito y fue un momento y un día muy feliz. Sí, muy feliz. Tengo que decir muchas cosas. La primera, nos entregaron el premio, no sabíamos cómo era la ceremonia, y la ceremonia requería que hiciéramos o diéramos un discurso, y ninguno de los dos estaba preparado para esto. Quiero empezar por el de Diego Andrés, que están grabados, pronto los veremos. Están grabados con sonido ambiente. Qué vergüenza, no publiques. Pero el de Diego, sí, claro, pero voy a hacer público lo que dijo Diego, y es que lo dedicó a todo el equipo de producción, muchachos, todo el equipo de producción. Cupcake a 2000. Eso, muy bien. Y yo tampoco tenía un discurso establecido, entonces le dediqué la mitad del discurso, una tercera parte a mi familia, una tercera parte a los televidentes, que eran los que finalmente hacían que todo estuviera andando bien, y otra a los concejales que votaron por nosotros. ¿Por claro. qué? Porque es la siguiente cosa que hay que decir. Santiago Jaramillo, el popular loco Jaramillo, fue concejal de Medellín, fue el que propuso, pero que no solamente él decía, yo lo voy a condecorar y ya, no. Todos los concejales tenían que votar sí, sí, no, sí, sí. Y todos votaron que sí. Todos dijeron que sí, entonces también había que darles gracias en el discurso. Y yo quiero aprovechar este momento para decir algo serio. Si hay música seria, pónganla. Y es lo siguiente, para las personas que trabajan en las áreas administrativas de los canales de televisión y en general del audiovisual, yo les quiero decir que reevalúen las prácticas como los contratos por prestación de servicios, porque eso no genera ninguna motivación ni estímulo para las personas. Por ejemplo, un compañero que quiera comprar una casa, que tenga una familia, que tenga hijos y quiere hacer un préstamo, un contrato por prestación de servicios no le genera ningún respaldo ni ningún estímulo. Muy triste. Por otro lado, yo creo que cuando uno está a cargo de una empresa o de una marca, qué mejor que motivar a sus alumnos, a sus empleados, para que se enamoren de esa marca. Con un contrato de estos, eso no pasa. Pasa es porque las personas que trabajan en este tipo de espacios son unos apasionados por la televisión y por el audiovisual, y por eso se enamoran de la marca. Pero créanme que eso golpea muchísimo a un profesional, una persona que lleva durante muchos años con una cámara al hombro, tirándose al piso, haciéndole caso a un realizador que lleva 3 meses y cree que es un director de cine. Entonces yo creo que sería bueno replantear para hacer mucho más bonito este oficio ese tipo de prácticas. Eso era lo que... ¡Eso! Eso, bien, prestador de servicio, ya me emocionado. Ahora me refiero a todas esas partes donde ocurre esto de la contratación de servicios, que ocurre también en la radio, ocurre en muchísimas partes. No, pues que... no es justo, eso no es justo. Ah, pues que manejas tu tiempo. Eso no es todo. No, lo hemos mencionado muchas veces aquí, pues eso no es un tema tabú, no es un tema tabú. No. Lo hemos mencionado aquí. Ni nos referimos, o no me refiero a nadie puntualmente, sino que es en general, porque hecho, es lo que he tenido que vivir durante muchos años. No, de hecho aquí dijimos, o también lo dijimos abiertamente, ya que hay una marcha de prestadores de servicios. Ah, no, pues, se detiene la economía del país en un 224.000%. Sí, no solo de prestadores de servicios, te digo. Hoy tenemos un programa con televidentes, así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra primera televidente, que también fue parte del equipo de ¿Qué ha pasado? Ella es Luisa Fernanda Robledo, que está con nosotros. ¡Luisa! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo estás?
Muchachos, compórtense. Por favor, decoro. ¿Qué más, Luisa? ¿Qué más, Luisa? Muy ¿Cómo bien, estás? Feliz de estar aquí otra vez. ¿Cómo Luisa, está? ¿Pero en serio feliz o...? Sí, muy sí. feliz. No, yo amo ese programa. ¿O viniste a regañadientes? No. ¿Te obligaron? No. Dime Cuando algo... me invitaron, dije, sí. obvio, de una, claro, por supuesto. ¿Qué estás haciendo actualmente? Estoy trabajando en Telemedellín, estoy con Capital Urbana. Ajá, presentando. Estoy presentando, sí. Y feliz, una experiencia totalmente diferente. Empecé en este programa mis prácticas, entonces aprendí muchísimo. O sea, todo lo que soy ahora de modelar y de todas esas cosas, se lo debo a eso. ¿En serio? Claro, porque yo antes era súper nerviosa para hablar. O sea, a mí me daba demasiado miedo hablar. Yo era, ¡ay, no! Pero desde que aprendí acá, pues, me he desenvuelto con muchísimo. Con Luisa hicimos varias notas. Sí. A Luisa la pusimos a ir al centro. Fue con no, mi No, me tocó guerrearla. Y alguien te dijo, oye, yo te vi comiendo chunchurre en el centro. Claro, sí, no, sí, yo incluso en mi Instagram comimos, lo tengo. Sí, en Barrio Triste comimos bandeja paisa de 2 lucas y media. Sí. Me dio miedo sí. un poco. Con Luisa después, y yo la llamé al otro día, amanecí salida, está sí, bien. No, lo primero que dice fue, contestó, no, quiere decir que bueno. Pues, o sea, aprendí muchísimo de la gente, pues, interactuar con la gente. Yo, cuando yo iba con Chicho, ¿te acuerdas? Los piropos, la uh-huh. gente me invitaba a comer, era que le diera el número de teléfono. ¿De Chicho? Sí, de Chicho. No, ah, pero claro, era muy difícil, claro. porque uno finalmente se terminaba enojando mucho, pues, como uno es como, hey, respeto, pues ya, pero uno no sabía qué más, porque, ay, ¿cómo se llama esa monita? Pues, y uno es como, ay, Mona, no sé sí, qué. Sí, no era bien. Y yo como... le empezaba como a preguntar a la gente, es que, espera, María Mona, está muy buena. Y yo... Ah, no, ni siquiera bonita. No. Está muy buena. Hubo un momento es que... por allá en el centro también que nos tocó como cortar la entrevista y decirle al mané, váyase sí. ya. Echarle como... agua fría. Sí, como... Ya, sí. viejo, cálmese. Uy, cálmese no. un poco. Era... Bueno, vamos a recordar un fragmento del primer programa que hicimos con televidentes aquí en Qué Ha Pasado y ya regresamos con este especial. Está con nosotros Luisa, está Rocío, está Erika y más adelante va a estar Heidi aquí con nosotros. Steven, ¿qué más? Bien, ok, ¿cómo vamos? Muchas gracias por venir, no, hombre. Por no me asiento. Está como cómodo ese sofá. Sí, es cómodo. Sí, es... pero ya tiene un hundido. Claro, es que programa 184, sí, eso claro. ya debe tener ya la horma. Ya tiene la horma, pero es que yo tengo unas nalgas muy pequeñas. Entonces... Como yo, bien. Bien, bien. Entonces me pierdo. Es cierto que este mueble resulta un poco incómodo, es decir, por tener esto más alto, esto más pequeño, como que el invitado no sabe muy bien cómo ubicarse. Pues es que dan ganas como de acostarse. ¿Y pues... por qué no lo haces? No, me da pena. Sí. Me da pena con la gente de la producción, ¿ok? No, no, dale, dale. Ah, es que... No, así ya es como... Sí, pero yo... Sí. Gracias por Hola, venir. Gracias. ¿Cómo estás? Por invitarnos, no, qué rico estar acá. Te presento a Steven. No, te lo he presentado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. Bueno, qué rico. Pues la verdad, uno nunca se imagina estar en el sofá escarlata. Esto es como, wow. Sí. Total. Sí, sí. Pues yo creo que todos los que estamos aquí, como que, ay, un sueño hecho realidad. Qué delicia. Ana Micano. Ana Micano. Ana Milena. Ana Milena. Así bueno. es. ¿Y a ti quién te contactó? Olguita, nuestra productora. Olguita me dijo, ah, por favor, sígueme, yo te sigo. Algo así. Sígueme, yo te sigo. Así como, hey, sígueme para invitarte. Y yo, bueno, uh-huh. está bien, ¿qué será? Bueno, nos van a poner a hablar aquí, listo. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Tú sí no eres primo mío. No, yo ¿Cómo sí. ¿Cómo estás? Diego. Sebastián. Bien o no. Bien, bien. Sentate, hombre. Gracias, hombre. Qué maravilla. Sí, sí, tiene el hundidito. El hundidito, tiene la horma. Sí, 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 sí. ¿También te tocó pedir permiso en el trabajo? Sí. Yo sí. le dije a mi jefa desde la semana pasada, ve, me invitaron a un programa, entonces me va a gastar un ratico. ¿Un ratico? Un ratico. Sí, ratico. ¿Y tu jefe en el programa? Pues, ¿cómo te explico yo? Es que como ella es... ¿Nos odia? No, ella es evangélica, entonces se acuesta... Ah, muy temprano. Sí, en un horario muy moderado, entonces hasta ahora ya no nos ve. No nos ve, muy bien, pero de todos modos, si por casualidad nos ve, un saludo para ella. Saludo, Beatriz, eso. Muy bien, Sebastián, ¿vos qué haces? Yo soy... Por las mañanas soy estudiante. Vamos a hacer como Batman. Sí, sí, sí. Por las mañanas soy... Prácticamente. Por las mañanas soy estudiante de mercadeo. Pues trabajo ya por las tardes y por las noches, como soy padre soltero, entonces ¿Sí? me encargo ya de mi muchacho. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene tu niño? Mi muchacho cumple el viernes, dentro de 8 días, cumple 9 años. Anderson, gracias por venir. Yo te recibo. Hola. Por acá, ¿cómo por estás? Favor. Uh-huh.
Anderson, ¿sabes qué? Hey, Anderson. Señor. Muchas gracias por venir. No, ustedes por invitarme. ¿Cómo vas? Muy bien. Sentate aquí. Va a tener el honor de estar en el suyo. Por Dios, no. Anderson, ¿cómo descubriste qué ha pasado? Por el trasnocho. Por el trasnocho. Sí, prácticamente. Insomnio. Sí. ¿Por qué tocas así la mesa? Como, uy. ¿Qué? No me sientes como poderoso. Me siento ya como peña. Señor gerente, por favor. Nuestro primer programa con televidentes y la pregunta para Luis a continuación es, ¿recordás qué fue lo primero que hiciste para este programa? Lo primero fue con Santiago, cuando empecé con Santi. El otro practicante. Hicimos una nota acá, que yo le ayudé a él a hacerla, que era como desaparecerse. Como una puesta en escena. Como una puesta en escena, sí. Bueno, perfecto. Sí. Aquí tenemos un video también de un trío de televidentes, porque el trío lo complementa a Braulio, que es el perro. Aquí solo hay dos partes del trío, que son Sandra y Braulio. La tercera parte es su esposo y aquí nos envían este saludo. Bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Siempre tienen muy buenos invitados, este man está demasiado charro. Me río demasiado con ellos siempre. De verdad, parce, los quiero mucho, me encanta el programa. Braulio y yo somos unos fieles televidentes de ¿Qué ha pasado? Y siempre estaremos ahí, ¿cierto, Lalo? Diga, siempre seremos televidentes de ¿Qué ha pasado? Los números son lo de menos. ¡Los queremos, los queremos! Un saludo para ellos también, por supuesto, desde ¿Qué ha pasado? Y Chicho, llamamos a nuestra siguiente televidente que nos acompaña. Hoy, poder femenino, hoy en ¿Qué ha pasado? Sí, poder femenino. Bueno, iba a decir una cosa que no estaba bien. Bueno. ¿Vamos a doña Rocío? Sí, doña Rocío. Vamos a llamarla, por favor. ¿Cómo me le va? Ay, muchas gracias. ¿Qué has hecho? Doña Rocío, bienvenida. Doña Rocío, ¿cómo está la vida? Don Diego, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Y hay que decirle Don Diego? Sí, ya, muy canoso. No, pero es que como ya está casado y todo, entonces es Don. Muy bien. Doña Rocío, ¿o le digo Rocío? No, Rocío, dígame Rocío. Rocío. ¿Cuál fue el primer que ha pasado que vio? Desde que empezó el programa. Desde que empezó, desde el 2016. Sí. ¿Y algún personaje que recuerde así con cariño que estuvo aquí sentado? La gorda Fabiola. Pues todos los de la televisión que han venido. Ajá. Me encantan. Camilo Cifuentes, de pronto. Ay, tan rico. Ay, no. Se vio el de Cepeda, el de Andrés Cepeda. Ay, y Andrés Cepeda me encanta. No. Eso es una maravilla. Sí, nosotros salimos igual de enamorados cuando acabó el programa, porque ¿sí? Qué buen programa. Sí, porque es un tipo de muy buena energía. Y es muy un tipo, buena onda. Y es muy sencillo. Exactamente. Eso es lo más importante, la sencillez. Esa historia no nos vamos a cansar de contarla. Y él fue el que dijo que si lo dejábamos cantar. Sí, me van a dejar cantar una canción. ¿Me van a dejar cantar o qué? Nosotros ya no hágale mismo. Una. Claro. Sí. Sí. Bueno, él. Ah, yo quiero una foto. ¿Esas fotos dónde están? Yo, ¿por qué no estoy ahí? Porque nunca la mandaste. ¿Y esa foto? Él es Nicolás, el sobrino de unos compañeros y televidentes del programa. Entonces, ellos nos envían las fotos, los televidentes las ponemos acá, luego las ponemos allá, después de un par de días. Ay, no, entonces yo voy a mandar una. Yo también. Bueno. Sí, porque el que manda aquí se le publica. Bueno, yo voy a mandar una bien bonita para que me la pongan pues ahí. Yo creo que ningún programa de televisión ha hecho esto. Ninguno. Exacto. Como decir, vamos a poner es fotos una de los novedad, es una novedad. Los felicito. Muchas gracias. Bueno, vamos a un corte y nosotros ya regresamos con nuestro especial de televidentes. Aún hay más cosas por conversar y personas por presentarles. Ya venimos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Es como los de la recepción. ¿Qué pasó? No, pésimos. ¿Por qué? De incómodos. Porque entonces le quedan a uno las piernas como volando. Así. ¿Y en este ya se acomodó Rocío? No, en este sí. Ya sí. Está bien. Ah, bueno. Oye, sí, ¿por qué el desnivel? Porque, no, yo no sé, yo no hice el diseño.
Yo, o sea, nosotros nos dijeron cuando empezó el programa, este es el mueble. Ah, bueno, pues que este sea el mueble. El que sea, el que sea. De hecho, este mueble ya ha sido de varios programas, no es exclusivo de que ha pasado. Ya había pasado por, creo que tres. Pero parece que fuera de ustedes. El icónico de nosotros, porque le hemos dado mucho protagonismo. Eso es lo que pasa. Vos has hablado siempre del sofá rojo. Siempre. Sí. Entonces, yo no sé, pues, es que a mí me parece como tan... Cierto que es muy incómodo. Sí, porque no da... Vea que ella tiene... ¿Le queda aquí la espalda? No, no. Queda lejos. Pero, queda lejos. Perdón por tener un mueble incómodo, Rocío. Pero es que era eso o unos adobes. Entonces preferimos el mueble. Unas cajas de cerveza. Eso. Era sentar unas cajas de cerveza con un... No, las cajas de cerveza dejarlas para la tienda. Oiga, Rocío, ¿cuál es el... ¿qué hace usted a las 10 de la noche o antecitos de las 10 de la noche? Es decir, bueno, va a empezar, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es, digamos...? Vea, estoy... ya me he bañado, estoy en pijama porque yo vivo sola. Entonces, pongo Telemedellín. Y estoy pendiente de que empiece el programa. Sí. Les escribo. Unas veces me contestan, otras veces no. Yo, qué tan raro que no miras mis mensajes. ¿Por qué? Y Chicho tiene la culpa. No, porque... Chicho es el jefe. Sí, porque usted pasa y pasa y pasa y pasa. Pero hay veces que no. Y yo, pero el mío no lo leen, pues. No, Leo... Ahorita estaba enojada. Si tienen tres o cuatro, pues leo uno de los tres o cuatro. ¿Y por qué no lo lee todo? No le da tiempo. Ah, sí, ve, no, porque para leer otros... De todas maneras, Rocío, perdón por no leer. Perdón por nacer. Luisa, ¿cuál programa has visto o que te tocó cuando trabajaste acá que dijiste, uy, no, me voy a buscar otra cosa en televisión? No, en sí, no. En sí acá no, pero afuera cuando iba con Chicho a hacer las notas, a veces era fuerte. Pues te protegíamos, Luisa. Sí, no, yo sé, yo sé. Nuestra vida para protegerte. Sí. Es que en Barrio Triste. O a veces pensar como, ay, ¿qué voy a preguntar hoy? Entonces yo le ponía las ideas a Peña y Peña me decía, no, eso está muy común, no, eso no. Yo decía, oh, my God, ¿qué hago? ¿Qué pregunto? Y Rocío, ¿cuál programa empezó? Ay, como listo, me bañé, me empillame, voy a empezar a verlo. Y, ay, no, y lo cambió. Dígalo sin pena. ¿De aquí de Telemedellín? No, ¿qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Un capítulo de ¿qué ha pasado? No, 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 me encanta todo. Todos me parecen excelentes. Muy bien. Son maravillosos, a mí me gusta todo. El único programa que no veo de Telemedellín es Pariboleando. Ah, no. Por las tardes. No, es el único. De resto, he sido televidente de Telemedellín desde que Luis Pérez lo fundó. De toda la vida. Ah... Porque hay gente que cree que lo fundó Luis Alirio. Es que yo conocí a Peña jovencitico. Claro. Jovencitico cuando estaba con María Camila. En Altavoz TV, claro. Bueno, resulta que en dos ocasiones han venido unas invitadas del Ballet Metropolitano de Antioquia. Veamos la imagen, por favor. Y la segunda vez que estuvieron acá fue para hablar sobre la iniciativa que planteaban para recaudar fondos para que Juliana Ospina, la niña de blanco de la derecha, pues pudiera viajar a México a hacer un taller de danza. Como se pueden dar cuenta, ya estuvieron en México y aquí pues les mostramos las fotos que Catalina Piedradita tuvo la gentileza de compartirnos y decirnos, muchachos, ve, estuvimos en el programa y ya logramos nuestro sueño, el sueño de Juliana, de ir a México. Entonces queríamos también compartir eso con ustedes. Ahí está. Excelente. Muchas gracias a todos los televidentes, porque los televidentes de qué ha pasado tienen algo. Yo no sabía, yo no he hecho muchos programas de televisión, pero no sabía que podría llegar a pasar esos lazos, digamos, colaborativos con la gente. Aquí ha venido gente y dicen, me vieron y me apoyaron, me vieron y me escribieron. Subí seguidores. Por ejemplo, un viajero que estuvo aquí, Cristian Byfield, dijo que había pasado de 90,000 a 100,000 seguidores solamente con nosotros. Va a reventar. Barcelona, la Comuna 8, me encantó. Estaba aquí como 10,000 veces. Yo recuerdo uno de Camilo. ¿Y usted tiene gato? Yo sí, tengo cuatro. Y mire cómo tiene la mano. Durmieron con él todo. Los baños en la lavadora. De Camilo, que era un fotógrafo que iba por el mundo. Ese me pareció una nota. Claro, y yo aún lo sigo en Instagram y veo sus viajes y siempre me acuerdo de qué ha pasado. Qué bien eso, qué bonito eso. Recibimos ahora a Erika. Erika Tobón. Erika. Sí, un aplauso para Erika, otra televidente. ¡Bien, Erika!
¿bien o no? Erika, ¿qué más? Yo estudié con Erika, parce. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde, chica? En la Universidad de Antioquia. ¿Y qué haces ahora, Erika? Ahora estoy montando empresa. Ah, qué bien. Sí, soy relacionista pública. Ajá. Y asesorando a pequeñas y medianas empresas. Bueno. En temas de comunicación. Con el patrocinio de María Melba Gallego, otra de puras mujeres, qué bonito sí. Es. ¿Qué ¿Quieren cupcake? Claro que sí. Muy bien. ¿Y Rocío, Luisa, quieren? Muchas gracias, sí. Gracias. Por favor, le pasan. Yo se lo llevo. Muchísimas gracias. Bueno, eso es con el patrocinio de María Melba que nos ve, que nos apoya, también nos escribe por Twitter. Yo conozco una María Melba Gallego, pero es juez, fue juez de la República y ella es abogada, no sé si será la misma. Pues ojalá, porque si de pronto tenemos algún problema, ya bueno tenerla a ella. Claro. La conozco mucho porque es hermana de la que fue mi compañera en Pavicol, 20 años. 20 años, ¿y qué hacían allá, Pavicol? Yo era auxiliar contable y ella era la recepcionista, Matilde. Ella está incómoda en ese sillón, chico. Horrible, este sillón es incomodísimo. ¿Será que ahora cambiamos con Rocío, con Erika? Ay, cambiamos Erika. Muy bien. No, es que... ¿Oíste a Rocío y trabajaste? ¿Dónde va a poner el nuevo Rocío? 20 años, sí. Cerraron la empresa pero porque... ¿Coronaste jubilación allá, no? Me faltaron 2 años. Ah, 2 años. 2 años, pero seguí cotizando y ya estoy pensionada, gracias a Dios. Pero me da mucha tristeza porque como yo estoy soltera, entonces no va a tener aquí. Ay, no, busquémosle novio. Aviso, me tengo que casar, aunque sea por lo civil o por la ley. Se le tiene, Rocío, tranquila. Va a tener a quien dejarle la pensión. ¿Tú, hace cuánto es el programa? No, pues... La verdad, yo no soy tan fiel como Rocío, que me tiene borrada. Sí. Pero, pues, como casi desde el principio, a mí me parecía, cuando veía la publicidad, las promociones, es que el programa más humilde. Y yo, ay, ¿cómo que más humilde? Pero si es humilde. Están charros. No. ¿No te parece humilde? A mí ya me parece. No. Pues me parece normal, pero yo no veo la razón por la que usted dice que humilde. Por el presupuesto. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué le hace? Es que todos los programas no tienen muy buen presupuesto. En este momento ninguno. Ninguno. Los hacen es con las uñas, porque los canales nuestros, desafortunadamente, están quebrados. ¿Será? ¿Y quién los ha quebrado? Los políticos. Pensé que me iba a echar la culpa a mí. Yo, ¡Peña, córtele a Peña! La culpa toda de por Telemedia. No, Peña lleva muchos años en Telemedia. Desde que me encontré sufriendo. Desde que me encontré con... No, desde que me encontré con doña Rocío allá afuera en la recepción. Doña Rocío es pero fans de Peña. Pero fans, pero toda la vida. No, es que yo conozco a Peña. Toda la vida, que no sé qué. Yo entonces desde voy a armar el fans club la tuyo, atención. Chicho, porque de vos no hablo nada. Estoy a la orden. Ya los dos están casados, busquemos vea, otra opción. Ya que están tan fronteras, ustedes, pues veamos fronteros. Pero, ¿cómo le parece? Ya casados. No, ya no, salieron de circulación. No, pero es por... No salieron de circulación. Ay, ¿qué? Pero es uno un casado para que la otra lo mechonee a uno. No, mi amor. Eso sí que no. Ya que Rocío, Eric y Luis están tan fronteras, pues veamos más fronteros acá. Esta vez no tan fronteros, pero veamos un frontero de Telemedellín. Los carros recolectores de empresas varias de Medellín y los escobitas pasan 2 veces por semana por tu barrio y comuna. Saca la basura el día que es. No seas desordenado. Mantén ordenado, limpio y brillante tu barrio o tu sector. Aporta para que Medellín siga siendo la tacita de plata. Vamos a quererla entre todos. Es muy fácil. Arroja la basura en los cestos o en las basuras separadas por colores. Entre todos, Medellín la más reluciente. Yo veo Telemedellín.
Bueno, ahí teníamos a Giovanni Marulanda, un compañero del canal, y resulta, señoritas, que a veces un compañero viene y toma fotos. Él se llama Juan Guillermo Santamaría. San Martín. San Martín, perdón, San Martín. Perdón, ay, perdón. Casi pues, le pego. San Martín. Y lo vamos a premiar con un cupcake, porque él nos toma fotos gratis. Acuérdese que es un flaquito. Programa humilde. Usted se está desengüezando de los cupcakes. No, yo voy a entregar unos al aire y luego monopolizo los otros. ¿Sí? Sí, como para quedar bien al aire. Y vamos a vender en un toldito afuera, no charlando, el postre, el postre. ¿A mediodía? No, al mediodía. Bueno, sí, si aguanta hasta mediodía, sí. Rocío, ¿recuerda algún programa en especial de qué ha pasado? Ay, todos me encantan. Sí, todos. En especial. ¿Y Erika? A mí el de Yuri Vargas. El de Yuri Vargas. ¿Pero sí. cuál? El que comimos, que hubo como una cena. Sí, una sí, cena. Ese. Ay, ¿sabe cuál es uno muy bueno? Ese, buenísimo. Que es con esta Maru Yamayusa. Ah, que sí. Besó a Peña, sí. Que se besaron. Ay. Se besaron. ¿Viste? Pero muy fuerte, Peña. Cuidadito. Te decepcioné. A ver, María. Pero del todo. No, pero era artístico. Si usted me decepcionó a mí, ¿cómo sería a su esposa? Pero es que ya sabe que eso es artístico, Rocío. Sí, puro profesional. Sí, pero profesional. Artístico con lengua y todo. No, pues sí. Brad Pitt no puede decirle que no al libretista o al director, le toca. Imagínese al Pacino diciendo no, no, eso sí que... No, pero es que esos son de mentiras, esos besos son de mentiras. Por ejemplo, a Luisa... Pero ese sí fue verdad. Ese sí fue verdad, no hubo efectos. ¿A quién le gustaría, Luisa, ver en el programa? ¿A quién...? Ay, es que no me acuerdo bien quiénes han pasado. Ajá. Pero, por ejemplo, Andrés Cepeda me encanta. Pues es sí. mi artista favorito. Para que volviera, hubiera sí, sido. Sí, para volver. Que volviera. Fonseca. A Silvestre me gusta. Silvestre Angón es muy difícil Silvestre. De entrevistar. Yo lo entrevisté una y vez. Y Fonseca también. Es completamente difícil de entrevistar. No, Fonseca es muy buena gente. Pero sí. Silvestre Angón es difícil de entrevistar palabras. Porque es muy tímido. Muy tímido, muy, no. Sí. Y es muy petulante. No. No, no, es tímido. No, no, no. ¿Cómo pues que yo no? Yo no sé. Yo hablé con él antes de la entrevista y el man era... Ah, muy chévere, pues bien. Tranquilo. Tan cuando porque vive la... borracho, vive con una botella y dice, no, qué tipo tan fastidioso. Yo creo que es mejor tener de amiga a Rocío. Rocío, no me está. Es mejor que me tengan de amiga. Es mejor. Porque yo les digo la verdad de frente. No, no ya, eso vemos. Eso pues en mi casa me dicen. No, no, Rocío es una ta. ¿Sí? ¿Quién le dice? Mi tío. ¿Tiene que porque tío? Yo les digo de frente las cosas. No, ustedes. Y tiene que ser así, no como el beso de Judas, mi amor. No, de frentera. Oiga, y claro, entonces prendí la cámara y Silvestre estaba en sano juicio. Y Rocío, por favor. ¿Sí? Y se pasmó. Se tildó. O sea, no sé si es que le tiene miedo a las cámaras, pero es tímido, súper tímido. De hecho, esa vez le dije que si podíamos hablar de la educación de los hijos, incluso porque era un programa para una universidad. Uh-huh. Y digo, claro, de una. Cuando le pregunté, ojalá estudie. ¿Sí? Es muy difícil de entrevistar, pero es porque es muy tímido. Uh-huh. Ay, a mí no me parece. No, es que... ¿Será que las personas se engañan? Puede que engañe. Ante cámaras es muy tímido. ¿Sí? Así como hay programas que la gente recuerda mucho, hay personajes también que uno recuerda mucho. Yo suelo usar mucho el nombre de Luis Alirio para hacer chistes y hablar bobadas, pero es porque yo siento a Luis Alirio muy cercano. Es un Luis gran Alirio compañero. Calle. Claro. Ay, él es divino. Entonces, les quería preguntar precisamente, ¿cuál es ese personaje y ese programa de la televisión local y regional que ustedes recuerdan con cariño? El programa y el personaje. En tu caso, Erika. El programa y el personaje. Modos y modas. Ah, esa claro. Cancioncita, pues todavía. Ay, no. Yo no voy a cantar porque no. Eso no es mi talento, pero como que de pronto uno yo me la escucha. Sé. Es muy intensa esa canción. Ese programa a mí me parece que no. Cambió. Ah, no, a Luisa no le no tocó. No me tocó. Ay, no, es que es muy chiquita. Usted es muy niña, usted es una niña. A mí me tocó. No, yo sí soy. ¿Cómo le parece? ¿Cuántos años tengo yo? Bastantes. Yo tengo muchos y tú tienes bastanticos. Yo tengo muchos, pero acabo me tocó... de cumplir el 20 de noviembre.
72 años. Ah, yo tengo 72, un poquito más de la mitad. Pero me encanta, ay no. Sí, los años son experiencia. Eso es verdad. Pero además nos tocó los años la Teleantioquia y Telemedellín, ¿no? A mí me pasó, pues, recuerdo Modas y Modas porque sintonizar Teleantioquia era todo un gallo. Ajá. Pues la antena y todo. Claro, en ese entonces. En ese entonces, que, sí, la antena y una, ay, muévala. Y Telemedellín, yo la verdad. ¿Y el control quién era? ¿El niño de tu casa? Yo, la niña de mi casa, yo era el control. Pero además teníamos un televisor muy moderno, era, claro, no era de control remoto, sino, sí, de control remoto, digital. Claro, había que hundirle el botón. Palo de escoba. Sí, no, había uno que giraba. Pero ese sí era más viejito. Ese sí era más viejito. Aquí sí tengo una señal de ese televisor. Pero Teleantioquia, un gallo sintonizarla al principio. Y Telemedellín también. Yo empecé a ver Telemedellín, yo creo que por ahí un año después de que empezara al aire, porque era muy difícil. Ajá. Pues no todos los operadores lo tenían, pues ya en ese momento sí era televisión por cable. Pero lo rico de los años, de tener bastantes y muchos, es que tenemos historias, como la de Modas y Modas. Pues, sí. Hay un programa que a mí me estalló la cabeza mucho tiempo y fue Muchachos a lo Bien. Ah, claro. Ese programa era... A Luisa tampoco le tocó. Luisa, pero entonces, ¿cuál te tocó? ¿Cuál recuerdas? No, o sea, es que yo casi no veía televisión. Ajá. Porque yo vivía en un pueblo. Entonces, ¿en cuál? En Andes. Uh-huh. Entonces, era jugar, era con muñecas. Andes es una zona muy rica. Muy desarrollada. Pues a mí no me tocó. ¿Tiene semáforos? ¿Cómo no? ¿Tiene semáforos? Pero en esa época no me tocó, entonces yo era como jugar Barbies, a jugar canicas, apostar, pues, o cuidar a mi hermano porque le hacían bullying, pues porque era gay, uh-huh, es gay, entonces pues era como esas cosas, jugar en la cancha, entonces había una cancha gigante en mi barrio, entonces era, pues yo era como un hombrecito, pues despeinada, sin sandalias. ¿Y cuánto tiempo viviste allá? O sea, en los Hasta los 7 años. Hasta los 7. Bueno, veamos un fragmento del programa que tuvimos con el elenco de Betty la Fea en teatro. Esto fue... Y ese día nos reímos. Justamente de eso es el resumen. Excelente. De las risas. Aquí volví está. Volví y me vi la Ese día salimos con dolor de garganta de reírnos, porque tenía una chispita los muchachos. Y Natalia Ramírez se llama ella, ¿cierto? Sí, sí, confesó sí su edad, mostró la cédula. Sí. Pues tenía como 45 años. ¿45 años? Sí. Más que nosotros. Bueno. No, ella, y ella, porque... No, no ella tenía... mostró la cédula. Sí, no, pero tenía 50. Creo. Ah, no, como 50, sí, perdón. Sí. Y ese día pero es que está igual. Está intacta. Esa pelada está igualita, está igualita. Está intacta ese día. Pero no, no me importa, yo sacó yo no sé la cédula. La genética, eso es genética. Eso es también genética, eso sí es verdad. Sí, y es que también muy poco maquillaje, dice ella, porque el maquillaje lo casca uno. Ya sabes, entonces... qué pena interrumpirlo. ¿Sabes? A mí que hay programas me gusta mucho cuando vienen personas como medio anónimas. No, es que esos son los... En estos días tuve la fortuna de estudiar un tema de emprendimiento con Paola Medina, la chica que es trasplantada, que es deportista. ¿Y yo había hizo? Visto el programa. Claro. Y yo, desde que vi el programa, pues normalmente digo yo anónimos, que no son tan anónimos, sí, sí, tienen un uh-huh círculo grande. No, pero sabes que no te equivocas porque así lo referenciamos nosotros, él no es anónimos, uh-huh, pues internamente. Sí. Pero mira que sí. Sí, yo empecé como a seguirla. Uh-huh. Cuando yo llegué al curso y la miré, y yo, ay, yo esta vida la conozco. ¿De dónde? ¿De dónde es que? ¿De dónde es que? ¿De dónde es que? Cuando ya se presentó, dijo, yo soy Paola Medina. Ay, yo te vi en el programa. Uh-huh. Y pues con el pasar de los del curso, pues del desarrollo, nos hemos vuelto pues más cercanas. Estuve este fin de semana en el Ironman. Ella hizo el Ironman. Saludos, mando, hablé con ella el fin de semana. Terminó. ¿Ah? Terminó, que eso es terminó muy importante. Sí. Y es una nena que tiene una historia absolutamente tremenda, tremenda. Ay, la historia de ella es tesísima, pero la de la mamá de ella, muchísimo. Mucho más, sí. Entonces, esos son los programas que a mí más me gustan. Sí. Y gente, también de gente los... que no sea muy reconocida. Entonces, se hacen conocer a través de la televisión y cuentan sus historias y todo. Eso me parece maravilloso. Yo recuerdo uno que era un chico que arreglaba carros, que también lo trajiste una vez. Eran los mecánicos de las motos. De motos. Sí, 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 sí. También. Nosotros sí estuvimos
haciendo una nota cerca al taller de ellos. Sí. Ese también lo recuerdo. En Barrio En Barrio La Paisa de Don Lucas. Pipe Peláez está lanzando una nueva canción y aquí tenemos la invitación a que oigamos esta nueva producción y después de el saludo vamos a tener a Heidi Mesa de la Fundación Alma con nosotros. Hey, mi gente, por acá saludándolos, Pipe Peláez. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Resulta que lo que ha pasado es que mi nueva canción ya está al aire, A Portarme Mal. Recomendado para todos ustedes. Disfrútenlo, toda esa gran familia ahí en Telemedellín. ¿Qué ha pasado? A Portarme Mal. Chao. Muy bien, ahí estaba Pipe Peláez y tenemos desde el estudio alterno de ¿Qué ha pasado? A Dios Chicho mío. Con Heidi Mesa. Hola, Heidi. Hola, Chicho, ¿y tú? Es Heidi Mesa, quizás la recuerden por capítulos tales como Iniciativa Alma y ahora Fundación Alma. Fundación Iniciativa Alma. ¿Cómo va Iniciativa Alma este año, Heidi? Súper, súper bien. Va, pues nos falta recoger regalitos, ya saben que son 500 niños. Pero vamos súper bien, ya es en 13 días el evento. Bueno, hay que decir esto porque hubo un programa con Iniciativa Alma, dijimos que podían vincularse y llamaron a ustedes, los llamaron y les dijeron, venga, queremos vincularnos. Sí. ¿Quién se ha vinculado y cómo se puede vincular? Bueno. Ah, bueno, ahí está la carta del niño Dios. Ah, bueno, esa es la famosa carta del niño Dios. Del programa pasado salieron dos personas que se vincularon. Uno que se llama Diego Villa y Carolina nos regalaron unos regalitos y una empresa que se llama Pimienta Catering, que nos van a donar unos refrigerios. No, que es esta belleza. Muchas gracias, muchachos. Gracias a nuestros Camilo celebros. Y a Don Jesús. Muy a lo bien nuestros televidentes. Vea, les trajimos unos botoncitos. Ah, bueno, se enredaron. Muy bien. El evento es el 15. Sí, el 15 de diciembre. Domingo 15 de diciembre. Recordemos dónde va a ser, Heidi. Es en La Quiebra, una vereda del municipio de Caldas. Ajá. Pero necesitamos, de todos modos, más apoyo y más refuerzos para este evento. Entonces, veamos esta imagen, que es la imagen oficial de las redes de la Fundación Iniciativa Alma, en la cual uno se puede sumar como voluntario o también donando, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí está. Súper. ¿Qué es lo que más necesitan en este momento? En este momento, juguetes y útiles escolares. Juguetes y útiles escolares. En Instagram, Iniciativa Alma, en Instagram, Iniciativa Alma, y hay un WhatsApp que no está ahí, pero que nos va a dar. Ah, listo, sí. 304. Que no está ahí, pero soy ciego. No, esa es la cuenta. Es 304-357-5142. Muy bien, o en Iniciativa Alma pueden, estamos recogiendo, ya me metí en el paso. Sí, nos puedes pasar. Estamos también recogiendo juguetes. Sí. Juguetes que estén en buen estado, por favor. Juguetes en buen estado y útiles escolares. No mande libros borrados. Tampoco, no, nuevecitos. Cuadernos nuevos, lápiz nuevo, colores nuevos. Y haga feliz a una comunidad en Caldas en esta Navidad. Heidi, Iniciativa Alma, ahí está el teléfono. ¿Ustedes se trazan una meta y ya se están acercando o no hay una meta y es lo que se alcance a recaudar para este evento? Pues mira, la meta son los 500 niños. Tenemos que suplir de ellos lo que es el refrigerio, los juguetes y todo, pues como lo de las bases que yo les había contado que jugamos con ellos pues como durante todo el día. En este momento no, la meta son 500, pues regalos tenemos por ahí 180, más o menos, todavía nos falta. Entonces, si no sé, pues en caso de que no, nunca nos ha pasado que nos hemos quedado pues como sin los juguetes, pues ya toca hacer magia. Sí, ya entendemos. Entendemos la magia. Pero sería súper si nos ayudan. Heidi, muchas gracias. Van a aparecer los 500 regalos. No, sí, siempre aparecen más y le damos a más niños. Epa. Listo. Muchísimas gracias. Un aplauso para Heidi, por favor. Y nosotros vamos a un corte y ya volvemos en este Que ha pasado de televidentes. Gracias por nuestros botones. Ya venimos. Estás viendo ¿Qué ha pasado?
Continuamos en ¿Qué ha pasado, señoras y señores? Programa 597. Eso quiere decir que el jueves vamos a cumplir 600 programas. Y lo que vamos a ver a continuación es un desnudo artístico de Chicho y mío durante el programa 400. Ay, no, por Dios, por favor, diga. No. Eso no estaba. Chicho. Ahí va, ahí está. Este. Y ahora Luisa nos recordaba que en su paso por este programa tuvo la oportunidad de hacer parte del programa 200 con Julián Román. Lo que hicimos en el estudio 2. Sí, noticiero. Sí. El noticiero. Sí, ese también fue súper chévere. Ese Luisa, ¿y cuál es la nota memorable tuya aquí? Que vos digas, ¿eh? La tuya, cuando hicimos el reto de que me bajara, ¿se acuerda? Sí, claro. Yo me fui a hacer ejercicio con un entrenador que ya me había adelgazado, con una rutina, y Luisa se sentaba al frente a comer brownie y gaseosa, sin engordar. Chicho, uno se tiene que querer como es. No, yo me quiero mucho. No, y también recuerdo mucho que aprendí a editar. Todos no podemos ser flacos. O sea, aprendí a editar, pues, gracias a Peña. Entonces me ponía como los retos de te bajar la nota y editarla como a tu gusto, y él me daba como unos tips, y entonces iba a edición a las 6 de la mañana, me sentaba y le decía al editor, mira, lo quiero así, de esta forma. Entonces aprendí muchísimo a editar. ¿Y todavía te acuerdas? ¿O ya sí, se te olvidó? No, ¿todavía? Claro, me acuerdo. Bien. Sí, ah, bueno. Claro. Resulta que la semana pasada estuvo aquí una invitada que tiene como propósito que una persona, un músico, le dé un regalo de Navidad, que es un video. Entonces vamos a hacer aquí el llamado a ese personaje por parte de María Camila, que quiere ese regalo. Hoy, hoy en nuestras redes sociales, amigos, hoy, mañana y pasado mañana, una Yatratón. Vamos eso. A lograr que Sebastián Yatra vea este video en redes sociales o aquí. Ahí está. De las cosas bonitas de la televisión es que uno tiene la oportunidad de conocer gente famosa como Sebastián Yatra. Yatra. Qué monstruo. Bien, ya, monstruo, grande. Qué monstruo es Yatra. Viene con autotune. Ahí está, Yatra. Necesitamos que le envíes un saludo a María Camila, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y ella dijo, yo le mandé un video a Yatra. No me respondió, pero yo quiero ese regalo de Navidad, Sebastián Yatra. Y hemos tratado de contactar por parte de otro canal a Yatra. Sabemos que es complejo, pero queremos darle ese regalo a María Camila, que estuvo acá. Y Yatra es un man muy querido, es muy formal. Y vamos a tratar en redes sociales que María Camila tenga su regalo de Yatra. Ahora, el video, bien. Si se pueden conocer. Mucho mejor. Sebas. Pero con el real, no con el doble. No con eso. Que esté en el doble, ¿cierto? Con el doble. El doble de acción. Muy bien. Rocío, ¿a quién le gustaría ver a quién que ha pasado, Rocío? ¿A quién? Así esa persona ya haya fallecido, pero que usted diga no. Ya haya estado acá. No. Cualquiera, una persona ya que haya quiera fallecido. Sí, no, por ejemplo, uno dice, a mí me gustaría ver a Freddie Mercury, el cantante de Queen, que ya se murió, o al expresidente Virgilio Barco. No, ¿sabe a quién me gustaría ver? A este Javier Velázquez Yepes. Oh, que es un periodista, pero reconocido. Que fue decano de la cooperativa, claro. En todo Medellín. Yo trabajé con el NRCN, imagínate, yo tenía 20 años. Buen ¿Y elemento. Trabajabas haciendo qué? Yo era auxiliar contable. ¿También en NRCN? Sí, es que yo soy siempre auxiliar. Siempre te has desenvuelto en el área contable. Mi profesión. Muy bien. ¿Y Luisa, a quién? Ya te dije a Silvestre, ajá. Andrés Cepeda, otra vez. Y uno que pudiera resucitar y traer acá para Camilo entrevistar. Camilo Sexto. Ah, sí, claro. Él estuvo en un video de Ciudad Enamorada, pero muy lejos estaba. Eso. O sea, como que, hey, señor, parecía una tía, la verdad. Y Erika. Pero es que ya estuvo acá. ¿Quién? Y ustedes tuvieron el privilegio, pero entonces no es que esté aquí, sino ayudarles a ustedes con el programa. René Higuita, que es todo un personaje. No, esa humildad de Higuita. Fue un gran programa con él. No, ese fue un día, yo lo tengo que repetir, ese fue un día surrealista. Sí, total. O sea, eso es como haber ido a la casa de...
no sé, de Freddie Mercury. De Freddie Mercury, de un personaje de Star Wars. Es una persona humilde. Con Chicho, Chicho, bueno, estudiamos en la universidad, pero los mejores recuerdos que tengo de Chicho fue que me acompañó en un ataque de nervios que tenía. ¿Con Higuita también? Con otro, con Matura. Con Maturana, con, realmente sí, con la celebración de los 70 años de Nacional. Yo soy súper hincha de Nacional. Eso fue ¿de Nacional o de Maturana? De Nacional. Pero yo loco. De Nacional. No, Maturana es un man muy asediado, perdón. Sí. Es que se le cayó. Muy asediado. Muy asediado siempre. Entonces, sí, para Maturana es muy difícil ir a un evento social. Entonces, cuando va a un evento social... Sí. Por eso tuvimos que ir a la casa, porque él dijo, sí, para mí es complejo salir. Sí, claro. Bueno, Rocío, Luisa, Erika y a todos los televidentes que hacen parte de este programa. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias por invitarnos. 600 programas. Sí, este es sí su casa. 600. Gracias, Rocío. Este es por su casa. Aquí, si me vuelven a invitar, estoy dispuesto. Qué conversaron. Cuando desee, Rocío. Muchísimas gracias a los televidentes que están, no aquí, sino en sus casas, y también al equipo de producción y también a Chicho. Y recuerden, Yatra, el video para María Camila, bien. Yatra, vamos a buscarte y te vamos a encontrar. Chao.